Hola, hola amigos de YouTube, espero y se encuentren todos súper, súper bien. Como bien dice el título, hoy les traigo una receta viral que está en todas las redes sociales, como es esta torta matera. Miren qué rica que se ve. Hoy vamos a aprender a hacer esta torta. Como les digo, es una receta viral que se encuentra en todas las redes sociales y las voy a recrear aquí para ustedes en el canal. Así que, sin más que decirles, vamos con el video. Bueno, para empezar, el primer paso para esta torta matera es hacer la crema pastelera. Así que vamos a agarrar un bowl, vamos a poner la leche. También pondremos el huevo. Ahí. Vamos a poner el azúcar. Todos los ingredientes los voy a dejar en cajita de información con sus medidas justas para que puedan seguir esta receta. Vamos a remover todo esto hasta que se integren estos tres ingredientes. Dando la maicena de a poco y siempre revolviendo para que no se nos hagan grumos. Una vez que tenemos todo mezclado, vamos a poner en una cacerola toda la mezcla y vamos a llevar al fuego bajo hasta que espese. Una vez que ya se espesó la crema pastelera, vamos a poner en un bowl, ahí como están viendo. La esencia de vainilla en ese momento. Una vez agregado la esencia de vainilla, vamos a agarrar el batidor o el tenedor, lo que tengan, y vamos a revolver enérgicamente para evitar que se nos hagan esas pelotitas así. Solamente eso se va con el batido. Una vez que terminamos de revolver todo, vamos a poner una bolsa o un film bien pegadito a la crema pastelera para dejarla enfriar en la heladera. Mientras que se va enfriando la crema pastelera, vamos al segundo paso, que es hacer el bizcochuelo o la torta. Vamos a agarrar en un bowl y vamos a poner el huevo. Como bien, vuelvo y les repito, todos los ingredientes justos van a estar escritos en cajita de información. Vamos a poner también el azúcar y vamos a revolver todo muy bien. Luego vamos a poner aceite de girasol, unas 5 cucharadas, aceite neutro. Entonces vamos a agregar un chorrito de la leche, revolvemos, vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Terminamos de incorporar toda la leche. Vamos a revolver bien para que se integren todo muy bien. Vamos a agregar la harina de a poco. Lo que estoy utilizando es harina leudante, pueden utilizar harina 4 ceros con una cucharadita de polvo de hornear. La harina leudante no necesita polvo de hornear, así que vamos a ir agregando de a cucharadas hasta agregar toda la harina completamente.
Una vez que mezclamos todo, nos tiene que quedar de esta consistencia, como pueden ver en el video, cremosa. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros de diámetro, a donde lo enmantequé y lo enhariné para evitar que se nos pegue. Voy a volcar entonces toda la mezcla del bizcochuelo. Reparto bien por todos los lados para que nos quede parejita la torta. Voy a retirar mi crema pastelera de la heladera. Voy a sacarle la bolsa. Miren, así es como nos ha quedado esta crema. Voy a utilizar una manga también para empezar a decorar la torta. Si la crema está muy densa, lo único que tienen que hacer es agarrar un batidor o una cuchara y batirla para que quede suave nuevamente. Voy a colocar mi crema pastelera adentro de la manga. Y ya la tenemos lista para empezar a decorar la torta. Si ustedes se dan maña, pueden hacerlo con una cuchara y acomodarlo para empezar a hacer el enrejado de esta torta, ¿no? De esta torta matera. Bueno, vamos a empezar a hacer como salgan las líneas, como tipo la pasta frola, así. Más o menos así me está quedando. Yo no sé por qué me salía una parte en zigzag. Bueno, de ahí igual para terminar toda la crema que tenía la puse más por arriba. Así no hay ningún problema. Después todo al momento de la cocción se funde todo. Así que no hay problema con que quede prolijo o no. Y así me quedó mi enrejado de esta torta matera. Lo que vamos a hacer será llevarla al horno por aproximadamente 30-35 minutos hasta que esté dorado. Transcurrido ese tiempo, me ha quedado así mi torta. Le voy a poner un almíbar que hice con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de agua. Como pueden ver ahí, es simplemente para darle brillo y por supuesto un poquito más de sabor, pero es más que nada para el brillo. Así que le voy a pasar con el pincel todo bien, bien por todos los lados. Me ha quedado mi torta matera, miren, ya la desmoldé y miren lo deliciosa que se ve, brillosa por arriba. Esto, aclaro, es una receta viral que estoy recreando en mi canal. Espero que les haya gustado y que lo hagan porque es súper, súper fácil y rápida. Así que amigos, ay, no me quiero ir sin antes mandarle un saludo muy especial a mi amiga Andrea Aguilar. Ella siempre está viendo mis videos y también creo que, si mal no recuerdo, no me quiero equivocar, creo que la tengo en Instagram, yo también la sigo, así que, bueno, te mando un besote, amiga. Bueno, amigos, hasta aquí voy dejando. Espero que les haya gustado. Gracias por mirar hasta el final. No olvides suscribirte, regalarme tu like y activar la campanita de suscripción. Les mando un beso a todos y nos vemos. Bye bye.